Tras una intensa búsqueda en el río Los Clavos, en el corregimiento de La Honda, jurisdicción de Pueblo Bello, fue hallado el cuerpo sin vida de un joven de 19 años, identificado como Luis Malo Ramos, quien pertenecía a la comunidad indígena Arhuaca y se encontraba desaparecido desde el pasado viernes tras ser visto por última vez cruzando dicho río en estado de embriaguez. Después de más de 3 días de búsqueda, unidades del Cuerpo de Bomberos, la Policía, Defensa Civil, la Cruz Roja y la comunidad local encontraron el cuerpo sin vida de Luis Alfredo Malo Ramos, el joven indígena de la etnia Arhuaca, quien presuntamente cayó por accidente en el río Los Clavos, en el corregimiento de La Honda, zona rural de Pueblo Bello, Cesar. Pese a las recomendaciones por parte de las autoridades y de los organismos de socorro, continúan presentándose casos de muerte por inmersión, así como desapariciones de personas al caer a los afluentes. Esta situación ha sido advertida debido al alto caudal que se registra en los afluentes del departamento, producto del invierno. La emergencia en la zona rural del municipio de Pueblo Bello, específicamente en el corregimiento de La Honda, fue donde se reportó la desaparición del joven. Según informes preliminares, Malo Ramos cayó al río mientras se intentaba cruzarlo. El cuerpo del joven fue trasladado a Nabusimaque, donde fue sepultado bajo sus costumbres y tradiciones ancestrales. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A, bis 07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.